Hola amigos, estamos en Coita en busca de una cascada. Acompáñenos a ver el siguiente video. Estamos en la colonia San Miguel, que está muy cerca de la entrada del Coita, de donde pasan los camiones. Y acabamos de pasar a otra colonia que se llama San Juan. Teníamos que venir a un campo de fútbol, que este es el campo de fútbol. Y del campo de fútbol a mano izquierda ya veríamos el camino hacia la cascada de la cabaña. En este viaje igual me acompaña mi sobrino y mi hermano también, para que lo sigan también en su canal. Bueno, gracias a las indicaciones del video de un youtuber también, que es de aquí, de la colonia San Miguel. Ahorita no recuerdo su nombre, pero lo voy a poner aquí. Él dice que sigamos las flechas azules y amarillas, como esta, y vamos a llegar a la cascadita. De hecho, ya estamos entrando más a un terreno con bosque y dejamos un poco la llanura del sol. Vean, llegamos a esta sección en donde está el nacimiento de agua. Aquí hay un ojito de agua en esta reserva. De hecho, es la reserva Meyapac. A partir del ojito de agua hacia la izquierda hay caminitos o senderos. Por si ustedes gustan de explorar, se pueden ir por esos caminitos y van a ir más arriba de la montaña. Vamos a seguir sobre este lado para bajar y vamos a ver si encontramos la cascadita que se ve en muchos videos. Ya llevamos caminando 20 minutos aproximadamente y seguimos guiándonos de las flechas azules y amarillas que están pintadas en los árboles. Realmente no sabemos a dónde nos llevan. Vean, este es el arroyito, pero está seco. Estamos en junio del 2022. Ahorita sería nada más como para venir a caminar, porque para venir a nadar creo que no hay agua todavía. Yo creo que en un par de meses más. Después de otros 20 minutos más, ya llegamos a esta sección donde se ve que pasa un río más grande. Desgraciadamente tampoco tiene agua, estamos a junio del 2022. De pronto ahí vemos que en el árbol y en aquella piedra siguen las flechas azules y amarillas. Ahorita vamos a continuar nuestro recorrido. Vean, encontramos otro ojito de agua en el pase de este arroyo. Nos dijeron que aquí estaba la cascada, pero no encontramos la cascada que se ve en las fotos. Yo creo que cuando hay agua se ha de ver impresionante. Es una lástima que sea solo de temporada. Yo creo que muchos años atrás debió ser un lugar lleno de agua. Bueno, ya hemos llegado al final, creo, donde vemos esta cascada. Ahorita está seca y ahí ya vemos una malla que quiero creer que es de alguna propiedad privada ya, pero ahí va el cauce del río. Entonces, la cascadita no lo hemos encontrado aún. Supongo que ha de estar más abajo. Nosotros ya estamos hasta la parte de arriba. Vean, esto cuando llueve se ha de ver impresionante, muy bonito. Así que vámonos de regreso a ver si encontramos la cascada camino de regreso. Justo a la orilla del camino van a encontrar una roca con unas flechas marcadas de rojo y amarillo. Como a 100 metros sobre el río, aproximadamente 150 metros, van a encontrar la cascada de la cabaña. Justo en este espacio donde hay un puente de madera, hacia allá deberíamos encontrar la cascada de la cabaña. Sigan este camino y después vean la roca que yo les mostré. Van a ver una roca ahí
bajen ahí a esa roca, es más accesible por ese lado. Esta es la cascada de la cabaña. Ahorita es junio, está empezando la temporada de lluvia, no tiene mucha agua. De hecho no tiene nada de agua, pero me imagino que cuando llueve se ha de ver muy preciosa. Vean, tendrá como unos 10 metros de altura, yo creo, supongo, la verdad no sé. Pero habría que venir cuando tenga agua. Después de la cascada de la cabaña, si seguimos el camino más arriba, vamos a encontrar otras pocitas y otras cascadas más grandecitas. Hasta ahí ha sido el recorrido de hoy. Nos vemos en el próximo lugar, o nos vemos en este mismo lugar, pero cuando el arroyo tenga agua. Hasta la próxima. Vean, ya salimos. Bueno, tomamos un camino diferente a la salida. Bueno, salimos de este lado. Les recomiendo que se vayan por este lado en este camino. La verdad está más tranquilo y llegan más rápido. A nosotros se nos ocurrió irnos por allá e ingresar por el campo de fútbol que se llama la Champions, pero nos perdimos y hay muchos senderitos en los cuales nos perdimos un buen tiempo, y después de que encontramos las flechitas azules ya venimos a salir en este. Hasta ahí ha sido toda nuestra aventura. Nos encontramos un ojito de agua, nos encontramos otro arroyito seco y al final nos encontramos con la cascada de la cabaña. Nos vemos.